Muy buenas amigos, un día más vengo al monte, esta vez concretamente a la Sierra Calderona, que imagino que como ya habréis podido ver en el título, ha sufrido un incendio bastante importante. Se ha quemado todo este lateral de aquí, por detrás, bueno, se ha quemado una barbaridad de terreno. Hemos venido y no lo sabíamos de este incendio, no teníamos ni idea, pero es que detrás de esa montaña es donde hicimos la repoblación, donde voy a intentar llegar, lo recuerdo perfectamente que fue ahí. No sé si la repoblación se habrá visto afectada, imagino que sí porque el incendio es gigantesco, pero bueno, lo intentaré comprobar ahora durante el vídeo. Deciros que este tipo de vídeos no me gustan nada, pero considero que son bastante necesarios, porque la gente es muy guarra y en ocasiones te encuentras cosas como estas de aquí, mirad. Ya viniendo de camino he encontrado, allí he encontrado plásticos, papel de plata, Coca-Cola, Fantas, bueno, de todo. Y aquí, mirad. Este plástico que no sé ni qué hace aquí, me parece de un aparato eléctrico, esto de ciclistas, cristal, ojo porque esto puede causar un incendio fácilmente haciendo efecto lupa, botellas de plástico a punta pala, está muy bien que os hidratéis en el monte, allí hay tapones, mirad, es que da igual lo que camine, más papel de aluminio, de plata, un tapón, una lata que llevaréis un montón de tiempo. Es que la gente no toma conciencia y el monte hay que mantenerlo limpio porque luego a lo mejor esto ha sido algo natural o ha sido un pirómano o ha sido eso, la simple porquería ha hecho que el sol, como esto de aquí, esto lo ponemos en un sitio que dé el sol, con la pinocha esta tan seca, ala, efecto lupa y arder, y se pierde un montón de vida animal y vegetal por culpa de ser unos guarros. Lo que voy a hacer es que voy a coger una bolsa, voy a ir cogiendo todo lo que encuentre. Luego al final del vídeo lo veremos. Y ahora voy a subir por esa falda de la montaña y vemos el alcance del incendio. Bueno chicos, para evitar accidentes, cuando os encontréis en algún incendio como este, siempre ir por caminos marcados, ¿vale? Como este de aquí. Recordad que en el anterior yo tuve la mala pata de pisar una piedra de estas en un borde e irme barranco abajo. Ahora voy a tener mucho más cuidado, no queremos que eso ocurra. Pero lo digo también por dos razones. La primera por vosotros, ¿vale? Por seguridad. Y la segunda porque si encontramos en la zona esta, seguramente habrá muchas semillas en el suelo. Si vamos pisoteando, dañaremos el futuro regenerado. Así que tened mucho cuidado. Voy a mirar por aquella cara, a ver si puedo subir a la montaña y lo vemos desde una perspectiva más alta. Bueno chicos, ya hemos bajado del monte, la verdad es que es una auténtica desgracia, no hemos llegado a la zona donde hice la repoblación, así que no sé cómo estará, está todo demasiado calcinado. Como os he dicho al principio del vídeo, he recogido aquí basura, es muy lamentable que en solo 10 minutos recolectando por el camino me encuentre toda esta porquería, poco cuesta llevar una bolsa o dos y cuando hacemos algo en el monte recolectarlo. Desde aquí voy a animar a llevar dos bolsas siempre que vayáis al campo. Y si os encontráis porquería como esta, recogerla, ¿vale? Voy a dejar en la descripción de este vídeo un correo electrónico al cual me podéis enviar fotos de todas estas cosas que hagáis por el campo, ya sea repoblaciones o recoger basura, y la subiré en agradecimiento en Instagram. Todos entraréis en un sorteo. Aún no sé el que voy a regalar, lo tengo que pensar, pero espero que os animéis
y no lo hagáis por el sorteo, sino por cuidar nuestros montes y la naturaleza. El sorteo simplemente es un aliciente para aquellos que les cuesta un poquito estas cosas. Bueno, ahora voy a guardar esto en bolsa. Por ahí he encontrado más porquería, ahora iré a recogerla. Por suerte tengo unos cajones del huerto. Deciros que estos vídeos me cuestan hacerlos, pero como os he dicho al principio, creo que vienen bien para concienciar. Voy a darme un paseo por allí para ver un poco de verde y calmarme, ya que estas cosas, como os he dicho, me cabrean mucho. Espero que en la medida de lo posible este vídeo sirva para algo. Que me dejéis vuestros comentarios con vuestras opiniones, que ya sabéis que para mí son muy importantes. Y lo que siempre os digo, nos vemos en el próximo vídeo.